Buenas tardes, amigos de Daniel Velázquez el Oso. Nos encontramos en Tortería Super Mejor. Y gracias a Mauricio Sánchez por que nos invita aquí a festejar su segundo aniversario de su tortería. Pero aquí en Daniel Velázquez el Oso, página de Daniel Velázquez el Oso Facebook, que también este video lo verás después en mi primer canal, Daniel Velázquez el Oso, pues tenemos una entrevista con un actor de Televisa. Así es. Muchos lo han de conocer, otros no, pero aquí vamos a platicar con él. Nos dirigimos con respeto, sí, con debido respeto, al gran Gilberto Miranda. Adelante, por favor, preséntese. Hola, Oso, ¿cómo estás? Buenas tardes, soy Gilberto Miranda. Soy actor de Televisa, he estado en obras de teatro, también en algunas series, y bueno, pues estamos haciendo poco a poco el camino. Platícanos, ¿cuánto tiempo llevas en Televisa? Ok, directamente ya trabajando en programas y series de Televisa alrededor de 4 años en forma. Antes de ese tiempo estuve haciendo un poco de series, cine, cortometraje y sobre todo mucho de mi carrera ha sido en teatro. Órale, está muy bien que pues destaques. ¿Y de dónde eres originario? Yo soy originario de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Ahí nací, ahí estuve hasta la secundaria más o menos viviendo y de ahí tomé otros rumbos y ahora soy naucalpense. ¿Y qué nos puedes platicar de tus experiencias en el mundo de la actuación? Creo que sobre todo el estar en este ambiente te aprendes demasiadas cosas que no tenías en tus expectativas. A mí lo primero que pasó fue que de estar como en la parte del teatro, brincar a la televisión, hubo un cambio radical. Es muy diferente el teatro a la televisión. Y vas aprendiendo poco a poco desde el ambiente, desde el vocabulario, son diferentes cosas. Pero es maravilloso este mundo de la cinematografía también. ¿Qué estudios tiene usted en la cuestión universitaria y todo ese sentido? Ok, yo he estudiado talleres, cursos de actuación en la UNAM, he estudiado en escuelas particulares, he estudiado con grandes maestros como Elvira Richards, es una gran maestra para mí, y tengo una licenciatura en administración, un diplomado en mercadotecnia, diplomado en diseño de interiores, también como que soy un poquito multifacético. ¿Y qué nos puede platicar en experiencias que ha tenido en Televisa o en algún medio como actor? Bueno, ahora últimamente filmando La Desalmada, de repente nos han tocado jornadas muy, muy largas. La última que recuerdo era una escena que tenía que ser de noche. Entramos, el llamado fue creo que a las 7 de la mañana, algo así en Televisa, de ahí nos trasladamos a Lerma, ya estuvimos grabando aquí en Lerma, y nos dieron las 6 de la mañana del día siguiente y no podíamos terminar. Fue muy pesado ese día, pero quedó muy padre. Ahora que ya lo ves ya al aire, realmente vale la pena y son satisfacciones que te van dando. Es muy agotador, muy cansado, pero cuando ya lo ves al aire vale la pena todo el esfuerzo que se llega a hacer. Mucha gente tiene ese imaginario de que llegar a ser actor es algo de que, ay, pues digo unas líneas, me va a salir natural y voy a ganar los millones de pesos y voy a salir con alguien, voy a estar sacando comerciales, me van a sacar pues entrevistas, voy a grabar discos, esto. Yo sé, por lo que poco que he estado en, pues por mi cuenta, en las cuestiones de redes sociales, buscando pues sobresalir, que no es fácil, que a veces pues muchos tienen ese imaginario y la verdad están de una mentalidad de equivocación, porque la verdad son cosas muy difíciles y que, hombre, mientras tú no seas conocido, tú no tengas estelares grandes, la verdad, pues es difícil, a pesar de que tú tengas lo que tengas, seas millonario y todo eso, tienes una vida difícil porque independientemente de muchas cosas,
esto del mundo de la actuación, del teatro, de lo que tú que puedes decir de la cuestión televisiva o de otros medios, de otros lugares donde se puede destacar en la cuestión de actoral, es muy difícil y no es como lo pintan. Dicen, el león no es como lo pintan. Sí, definitivamente, Oso. Creo que es una carrera muy compleja, muy difícil. Tienes que ser muy persistente, no dejar de estar ahí buscando, tocando puertas, mandando currículum, mandando demo reel, siempre buscando estar presente, saber quién lleva tal producción, quién está en tal dirección de casting de tal película, y eso poco a poco es irte dando a conocer, van conociendo tu trabajo, y es lo que habla por ti definitivamente es tu trabajo, y los llamados pues tienen que ver mucho con el último trabajo que hiciste, te abre la puerta al siguiente y al siguiente. Yo creo que todos hemos visto de repente actores que no han sobresalido, hacen un pequeño buen trabajo en una serie, en una telenovela, y eso de repente los lleva a un brinco, ¿no? Y dices, ¿pero cómo? ¿Dónde estaba? ¿Quién lo conocía? Bueno, es gente que tiene 20, 30 años trabajando en la actuación, picando piedra, tocando puertas, y no había habido esa oportunidad, pero el ser persistente llega y vas a empezar a cosechar esos frutos, pero es tardado y complejo definitivamente. Yo te puedo dar ejemplos de lo que he visto. Yo me acuerdo cuando veía a novelas y a un personaje le daban un papel pues muy incidental o muy secundario. Sí. Dijo unas líneas, fue como el gracioso de la serie o telenovela, se hizo meme, se hizo todo eso, y a partir de ahí se fue más incluso, o sea, fue más boom que los mismos protagonistas. Y obviamente a partir de ahí ya lo vimos en comerciales, en series como ya protagonista. Por ejemplo, aquí en México te puedo hablar del Club de Cuervos, no sé si lo llegaste a ver. Vimos a Hugo Sánchez, al clásico ese, y era el chaneque de una novela de Televisa, pero nadie se acordaba de él, pensaron que ya no estaba en la actuación. Y cuando no sabemos quién es, pero lo hace, es chistoso el muchacho. Sí. Y, sí, es bueno. Y ya cuando te das cuenta que él fue, no sé si un chaneque, no recuerdo qué papel de niño tenía cuando era niño, y todo, y hazte cuenta que le revivieron la carrera, y sobre todo fue más popular que Mariana Treviño y que el que hacía del otro, del hermano. Luis Gerardo Méndez, ese mero. No sé si más popular, pero sí le pegó muy fuerte ese personaje, ¿no? Y hasta la misma gente le decía, hay que hacer un spin-off, y salió La Balada de Hugo Sánchez, donde él tuvo que hacerla como director técnico del equipo. Sí. Y fue ya la última... Le dio mucho peso a su personaje. Y sí, y la verdad, y hasta salió en comerciales, todo eso. Acabas de poner un gran ejemplo de lo que platicamos, ¿no? Justo por ahí, trabajar, picar piedra, tener pequeños papeles, y de repente llega uno, y unas líneas o un personaje, algo que cambia radicalmente tu carrera. Yo he visto algo que he visto que los actores se han quejado, y te lo voy a confesar. Yo he visto que dicen, es que ese youtuber nos está quitando pues prioridad. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos años en actuación, en preparación, y es como un youtuber de 2 millones de suscriptores, y le dan un protagonismo en una serie, y es más popular y le dan papeles de actor. Y nosotros que llevamos una escuela muy fuerte, pues no nos dan un papel estelar, pero a nosotros, bueno, a los youtubers, pues sí les dan más prioridad, a los influencers, a los tiktokers. ¿Qué opinas al respecto de los tiktokers e influencers que supuestamente llegan a una serie y por tener millones de seguidores, pues dicen por ahí que se sienten marginados los actores que llevan preparación y picando piedra? Mira, definitivamente para mí son industrias muy diferentes, aunque todo está dentro de la parte de los medios, son industrias diferentes. Creo que la actuación está en un lugar, en la actuación, el cine, la televisión. Lo que pasa es que la televisión ha cambiado bastante, pero todo esto no es competencia desde mi punto de vista con los youtubers, con los influencers, con los tiktokers. Para mí son temas completamente diferentes. Creo que esto es una industria, es negocio, es ganar dinero, y
lógicamente, si una televisora jala a un youtuber, a un influencer que a lo mejor no tiene la preparación en la parte actoral, puede tener mil preparaciones en otras cosas, pero a lo mejor no tiene o la experiencia o todavía la preparación adecuada para tener un protagónico como quien los ha tenido y se ha preparado bastante para llegar a ese momento, pero es la persona que en ese momento está generando negocio, está haciendo, atrae público y lógicamente, pues como te repito, esto es un negocio. Porque entonces, está bien, o sea, no estamos peleados, más bien es amasar el conocimiento, la experiencia con lo que se está viviendo ahorita con las redes sociales, unirlo, y creo que inteligentemente los productores están haciendo cosas nuevas y están saliéndoles muy bien. Porque muchos dicen, por ejemplo, los actores de doblaje he visto que dicen, los Star Talent, que por ejemplo, hay alguien que se preparó y que le queda mejor la voz de cierto personaje, pero se lo van a dar a un personaje muy famoso, comediante o youtuber, porque pega más y porque vende. Lo vende. Exacto. Entonces, ¿tú qué opinas al respecto? Es que creo que las dos partes, según desde el lado que lo veas, las dos partes son válidas. O sea, claro que tiene toda la razón quien dice, oye, esto es una profesión, es una carrera que he elegido, y de repente alguien que llega y que se hace famoso por otra situación me quita una posibilidad de trabajo. Pero también quien se hizo famoso y quien tiene ahorita, está en los cuernos de la luna, pues lógicamente va a ser aprovechado al 1000% por las televisoras, por los medios de comunicación y por quien pueda aprovecharlo, ¿no? Entonces, depende del cristal con el que lo mires o del lado de la moneda que lo veas. ¿Y usted qué papeles importantes o más importantes ha tenido en Televisa? O sea, ¿qué papeles? En novelas, cuéntenos de novelas. ¿Qué ha estado? Ok, he estado en La Reina del Flow, en El César, bueno, es más serie, como dice el dicho, he hecho algunos dichos, La Rosa de Guadalupe, ahora hay algo que está muy bueno, una nueva serie que se llama, miniseries, que se llama Esta Historia Me Suena, también ahí hay una intervención importante. Y bueno, ahorita lo último es La Desalmada y Vencer el Pasado. Y Vencer el Pasado fue una participación pequeña, pero... ¿Y le gustaría que pronto esté en un papel protagónico? Claro, pues creo que cualquiera que estamos en este medio estamos esperando esa oportunidad, picando piedra y buscándola, ¿no? Y con nuestro trabajo, pues demostrando que estamos listos y dispuestos a tomarlo. No, está bien, y bueno, que se siga preparando, de que yo, pero que platicaba Mauricio, es que usted estuvo en Landa, que tuvo preparaciones importantes, que conoce sobre cómo se dan las buenas actuaciones. Yo creo que usted ya ha hecho teatro, quiero pensar. Sí. ¿Radio no he hecho? No. ¿Ni doblaje, nada de eso? Nada, ni doblaje, ni radio, ni locución, nada de eso. Y son temas también que se me hacen muy importantes. Son profesiones muy, muy interesantes. Y ya para culminar la entrevista, ¿qué opina de la cuestión futbolística del Toluca? ¿Usted qué le va al Toluca? Porque usted ya me enseñó que usted tiene sus playeras ahí enmarcadas. Sí. No sabe de fútbol. Sí, bueno, recuerdo muy bien que la primera vez que empecé a tomar gusto por un equipo, un tío, hermano de mi papá, me trajo a la Bombonera a ver un Toluca-Real Madrid. Una vez que vino de gira a México el Real Madrid, fue la primera vez que tuve la experiencia en un estadio, vi al Toluca jugar con el Real Madrid, pues era una cosa maravillosa. Entonces de ahí empecé a ser aficionado muy fuerte del Toluca. La situación actual del equipo, creo que los temas extrafútbol le ganaron. El dejar que un representante tomara tanta fuerza dentro de la institución, el que creo, no sé, a lo mejor es una crítica al aire, pero creo que la directiva no le ha puesto el empeño que debería, como le ponía Don Valentín. Creo que Don Valentín ponía alma... No es de Messi 10. Don Nemesio, perdón. Valentín es el hijo. Sí, Don Nemesio. Y Valentín poco a poco ha ido... Es que él no es futbolero.
Claro, él tiene otras empresas en que enfocarse. Y su padre estaba completamente de su pasión, su todo era su equipo, ¿no? No es como usted, no es como yo, de que no recuerda el Toluca del 2000 y no le dan ganas de llorar porque Cardoso, Vicente, Ciña, triangulan para el Chiquis García, arman jugadas, gol. Entre Hassan se quita la pelota y Vicente escapa, Cardoso va y se lo quita y demás. Bueno, claro que extraño como toluqueño esa época de nuestro equipo, pero también ha habido otras épocas donde no ha brillado tanto, pero han jugado bonito, nos gusta verlo. Con el Chepo, la primera etapa. Sí, nos divierte, hemos perdido finales que no debían haberse perdido. Contra Santos, principalmente. Bueno, la de Xolos yo la sentía ganada y... No, yo la sentía más... Pegó muy a mí la que más me dolió fue la de las Chivas. Bueno, la de las Chivas, claro. Y la de Santos. Porque yo sentía que Toluca iba a ser campeón en el 2018. Y la verdad, pues yo me acuerdo de que yo admiro a mucha gente, principalmente del fútbol, narradores, locutores. Por ejemplo, narradores que han salido de... que son de Televisa, pues. Por ejemplo, usted ha de conocer a Raúl Pérez. Es como un modelo para mí. Okay. Noel Cárdenas, que ya no está en Televisa. Juan Carlos Cartagena, Ignacio Alba. Unos toluqueños. Ajá. y fuera de ellos, también toluqueño. Bermúdez, que en su momento cuando era niño siempre, también fue una figura para mí, pero ya después. Marcó un icono en la. Ajá, de los 80, 90 y 2000, pero ya 2010, Martinón le dijo: ¿sabes qué? Aquí ya mis chicharrones truenan, aquí están los números. Creo que hace bien la directiva dejándola en manos de Ciña, dejando el equipo, empezando a darle una forma diferente, el haber hecho a un lado esta mafia que estaba apoderándose del equipo, estos jugadores que controlaban temas polémicos como la salida de Talavera, cosas que han cambiado, que han hecho que el equipo empiece a tomar un... ¿Y cómo ve a Talavera? A ver, de que aquí le era uno de los peores porteros ya en su último tramo en el Toluca, y en Pumas es Dios. O sea, digo, es algo muy polémico, pero para mí Talavera no estaba a gusto. Él era parte de esa mafia que estaba afectando a nuestro equipo y siento que no estaba rindiendo como debería, como sabe rendir, porque es una persona con mucha calidad. Sí, ¿y qué usted opina? ¿Aprueba cómo está jugando el Toluca con Hernán Rolando Grisante Mandarino? Sí. Hay cosas por mejorar, claro, hay mucho que hacer de trabajo, pero en lo general creo que están formando un buen equipo. ¿Está cerca o está lejos la 11 del Toluca ya para finalizar? Yo espero que muy cerca. Porque ya necesitamos estar ahí todo mundo sin playera en la bombonera y ahí con los tambores y pom, pam, pam. Entonces, sigan soñando. Y más que vencer, tener a Canelo, a Sambuesa, tener a Raya, Memo Ochoa ahí de piedad, piedad. Y ahí Aguilera y Valdés ahí pidiendo clemencia. Y ahí Raúl Pérez del palco: viene Canelo solo, remate, gol. Y gol del Toluca, se viene la 11. Bueno, esperemos que tengas voz de profeta. Eso es lo bueno, pero lo único malo es que el sábado. Ah, bueno, de hecho viene un Toluca América. Y te digo, y va para ti o para ti. Una playera de. Que me regalen una de la América o le regalen una del Toluca. Yo mañana, usted lo ve, Daniel, comentarista. Y nos vamos a agarrar usted y yo. Muchas gracias y fue un gusto conocerlo. Y ya algo que quiere decir para finalizar la entrevista ya. Muchas gracias, Oso. Gracias por la entrevista. Estoy muy contento y agradecido con Mauricio de haberme invitado. Y con mucho gusto estamos aquí compartiendo con ustedes. Muchas gracias. Ya lo saben, él fue Gilberto Miranda. Yo soy Daniel Velázquez Celoso. Nos vemos hasta la siguiente.